Hey, ¿qué tal grupo? ¿En qué andan? El fin de semana estuve trabajando en un modelo en Low Poly y aquí les dejo un resumen. Espero que les guste. Normalmente cuando inicio un proyecto en Blender, me gusta tener lo que es una imagen de referencia, una imagen de referencia que se va respetando a lo largo de todo el proceso de diseño. Estas imágenes de referencia por lo general se le conoce como concepto formal y simplemente plasman con una idea detallada, gráfica, lo que se quiere lograr al final del proceso. No tiene que ser algo exacto, pero sí debe contener todos los detalles de una manera legible. Cualquiera puede hacer su concepto formal utilizando el medio o el método que se le haga más cómodo o que le permita expresarse mejor. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que el concepto formal debe ser respetado a lo largo del proceso. Ya con mi concepto formal terminado, en formato de imagen claro, procedo a utilizarlo de fondo en Blender y genero una volumetría general o básica de todo el modelo. Como se puede apreciar, no son más que volúmenes muy simples y con una que otra deformación, pero nada muy complejo. Esta misma geometría se puede reciclar luego para generar el modelo de Low Poly y, por supuesto, siempre respetando la imagen de referencia. Ya con esta volumetría básica terminada, comienza el proceso de esculpido, con el cual se comienza a generar ya una malla más detallada y que nos va a servir para generar texturas que luego utilizaremos para dar detalle al modelo de Low Poly.
resultado final obtenemos una malla muy densa en polígonos, la cual llamamos High Poly, y es la que utilizamos para hacer el proceso de bake de las posteriores texturas que necesitaremos. Para generar nuestras texturas necesitamos el modelo en High Poly y una nueva malla en Low Poly, que bien podría ser generada reciclando la misma volumetría básica que generamos en un inicio. Esta nueva malla debe desenvolverse y seguido debe crearse una imagen que es la que nos servirá como espacio vacante para ir generando el bake de cada textura, que iremos guardando según vayamos generando. Se generan a partir del High Poly hacia el Low Poly. Esto significa que la malla de bajo poligonaje viene siendo la activa, así que debemos seleccionar primero la esculpida en High Poly y luego seleccionamos la de bajo poligonaje. Igualmente, las opciones de bake debemos seleccionar desde la seleccionada a la activa, lo que termina generando un mapa de normas en función de la malla más detallada, pero en el layout de la malla con bajo poligonaje. El siguiente paso sería seguir haciendo bake a las distintas texturas que solo se podrían obtener si tenemos la malla de High Poly. Una textura a la que no podremos hacer bake, pero sí podremos pintar a mano, es la del diffuse o la base de color, o albedo como se le conoce en otros programas, la cual podría ser combinada posteriormente con el botón de nuevos y se le podría volver a hacer otro bake en nuestro layout de Low Poly para obtener un mapa difuso más detallado, ya sea combinándolo con los Ambient Occlusion o Beauty Maps. Eso depende de cada uno.
texturas, procedemos a combinar de una manera muy complicada con algunos shaders o modificadores de color en el algo de nodos. Personalmente soy muy fanático del High Poly, pero en función de lo que se puede generar con un mapa de normals, el resultado es extremadamente bueno. Todo. Espero que les guste el resultado y que se suscriban al canal.